una acción en específico, por muchas cosas en realidad. Y fue una etapa en la que estaba en la prepa y estaba en Guadalajara estudiando la prepa. Y era muy divertido hasta cierto punto, porque no tenía muchas obligaciones y era como padre el hecho de nada más ser una estudiante y tener que cumplir con tus obligaciones de estudiante, pero no tenía que hacer cosas de adulto, podía vivir conforme a mi edad. Normalmente ya no vivo conforme a mi edad. Creo que lo más loco que he hecho en mi vida es irme a vivir yo sola por primera vez. La decisión de vivir sola después de que siempre estabas acostumbrada a vivir con ellos es el sueño de toda niña, vivir sola, y piensas que va a ser genial el momento en el que te salgas de tu casa y andas con tus papás. Y suena muy tentador, y créanme que el primer mes te sientes con una libertad plena y te sientes muy emocionada y crees que puedes hacer todo lo que quieras en el mundo. Pero después de que toda esa emoción se pasa, empiezas a sentir no solamente el hecho de extrañarlos, porque eso es obvio, va a pasar, pero sí es diferente, te tienes que enfrentar a la vida, y enfrentarte a la vida no siempre es bueno, ¿sabes? A veces cuesta mucho, a veces duele. Yo soy una persona un poco espiritual, no quiero decir que soy la más espiritual del mundo, pero sí soy espiritual y creo en Dios, y creo en que no somos simplemente seres humanos que viven y van por la vida así como si nada. Siempre que tengo como que tomar una decisión muy, muy fuerte, casualmente siempre me encuentro con una persona como de cierta edad, ya más grande, y siempre es un señor, o sea, no es el mismo señor, pero siempre es un señor. No sé por qué razón extraña me habla y me da un consejo. Es muy contradictivo porque fue lo peor que me había pasado. Al menos fue lo peor hasta cierto punto. Cuando la última vez que yo tomé la decisión de dejar Guadalajara, llevaba un año y medio y quería regresar, porque habían pasado muchas, muchas cosas en ese trayecto de año y medio, y yo quería regresar aquí, pero no sabía cómo regresar, porque una vez que te vas de casa de tus papás, a veces eres muy orgulloso y no quieras regresar. No es porque yo tuviera orgullo y no quisiera regresar, sino porque mis papás no tenían en sí, estaban viviendo en una casa muy, muy chiquita, y yo no quería llegar como a quitarle su espacio, porque yo sabía que no era una situación muy ideal, entonces no quería hacer eso, pero sin embargo no me quedaba otra opción. Pero me costó muchísimo trabajo decidirme. Creo que ha sido la decisión más difícil de mi vida, porque no tenía mucho miedo. Yo literalmente ya estaba haciendo toda mi vida en Guadalajara sola, pero toda mi vida, ya estaba más grande, ya me mantenía sola, tenía trabajo, iba a la escuela, entonces venirme fue como... No sabía si hacerlo, era muy, muy difícil, pero tomé la decisión de venirme, y los primeros 3 o 4 meses estaba inmensamente deprimida, muy deprimida, porque fue un cambio muy drástico. O sea, yo no tenía ni un solo amigo aquí, ni conocía a nadie fuera de mi familia, ni siquiera sabía cómo explicarles. Es un cambio emocional todo drástico que no quieres asimilar porque quieres regresar a tu vida de antes. Después tomé la decisión de quedarme porque, no sé, las cosas se dieron de esa forma. En realidad ni siquiera recuerdo si yo tomé la decisión o si simplemente un mes fue trayendo a otro y un mes fue trayendo a otro y el otro al otro, y así ya van casi 3 años que un mes trae el otro. Y me di cuenta que la mejor decisión, la peor decisión que pude haber tomado, porque yo sentí que era lo peor, es la mejor. Se los juro, se los puedo decir hoy, es lo mejor que he hecho en mi vida, tener el valor de quedarme. Porque no es valiente el que está todo el tiempo de un lugar a otro, el que toma decisiones arrebatadas y se va a vivir la vida. Es valiente el que soporta las consecuencias de sus decisiones. Realmente todas mis decisiones me han llevado a esto, a lo que soy ahora. Que no sé, yo soy feliz con lo que soy. Algo que no me gusta de mí es que soy mi mayor crítica. Soy muy, muy dura conmigo misma. Nunca me doy crédito por nada de lo que hago. Sin embargo, sí me siento orgullosa de lo que soy. Me siento muy, muy orgullosa de lo que he hecho. Porque a pesar de que he tenido muchas circunstancias en las que me podría haber vuelto una persona, digamos, sin valores o sin el más mínimo miedo por la vida y lo que te pueda pasar por tus acciones, no me he convertido en una mala persona. No creo que sea la mejor persona del mundo, pero no soy mala. Trato de hacerle daño al mundo. No voy por ahí tratando de lastimar a nadie. Trato de vivir en mí, sin llevarme a nadie de por medio. Es que no es así como que haya vivido cosas tan demasiado fuertes, pero creo que no tenía la edad para ver venir todas esas cosas sobre mí. En esta temporada, cuando yo estaba en Guadalajara, tenemos que volver a esa historia. Yo estaba un poco enferma, tenía anemia. Estaba a un grado de anemia un poquito avanzado. No era la cosa más peligrosa del mundo, pero sin embargo, sí me mareaba como en todas partes y tenía que tener una dieta muy equilibrada y ciertas cosas. Esto es algo muy personal porque creo que ni siquiera mi familia lo sabe. No muchas personas lo saben. Y bueno, resulta ser que estaba en una etapa económica un poquito difícil. Yo me mantenía sola y iba a la escuela también. Tenía que trabajar y tenía que mantenerme.
pero recuerdo que ese día me levanté y di cuenta que solamente tenía como 12 pesos y el camión costaba como 6 pesos cada uno, entonces yo tenía que tomar 3. Pues lo que hice fue tomar el que me dejaba como la distancia más larga para no tener que caminar tanto. Solamente pude pagar uno de ida y otro de regreso, ¿saben? En realidad lo difícil fue que estaba como muy mareada ese día y, ¿saben? Esas veces ni siquiera era como que, ay, tengo muchísima hambre. Porque aparte sí tenía, pero pues sabes que puedes aguantar ciertas cosas en la vida que sabes que pasan y ya. Pero era necesario que yo comiera porque yo estaba enferma. Recuerdo que hubo alguien que me invitó a desayunar ese día y bueno, pues fue muy padre, aunque durante los siguientes 3 días tampoco tuve nada que comer y probablemente hubo más de 2 que sí me quedé sin absolutamente probar nada en un solo día. Por eso les decía en un video pasado que yo sé lo que se siente tener hambre y no tener nada que comer. Y si tuvieron poder seguir el de hacer comida o algo así, para que las personas no tuvieran que pasar por eso. Motivo de que esté haciendo estos videos, que tal vez lo sacan un poquito de onda y piensan que bueno, solamente iba a hacer comedia en mi canal. Siempre va a haber un video de comedia, porque yo amo reírme. Creo que eso es básico en la vida, hay que reírnos. Pero quiero hacer esto y quiero que sepan que esto va a ser cada sábado. O sea, no siempre me voy a sentar en una cámara y les voy a hablar y les voy a decir por las cosas mías, ¿no? Pero quiero que sepan que siempre voy a estar haciendo un video los sábados. Quiero hacer una pequeña diferencia. Quiero que por lo menos algo de lo que yo les deje se note y no sea como abrir el canal de otro youtuber más. Por me pasen los años y este canal crezca y crezca y crezca, ustedes crezcan conmigo, vayamos siendo unas mejores personas y siempre se estén riendo, pero que sean mejores personas.